noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días. Dependiendo de la hora que nos escuches, comenzamos una edición más de Nave Nodriza. ¿Cómo estás, mi estimado Nolosí? ¿Qué tal, mi querido Yerriot? Estamos aquí transmitiendo nuevamente este cuarto programa de Nave Nodriza para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos durante estas últimas ya 4 semanas donde hemos estado subiendo podcast con este interesantísimo tema que es vida extraterrestre, vida en otros mundos, la nave nodriza, la nave que los ha llevado todas estas semanas a conocer información sobre casos impresionantes, sobre casos relevantes que han tenido que ver, mi querido Yerriot, con las razas extraterrestres específicamente. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, hemos tenido distintos tipos de visitas, por así llamar, ¿cierto? Comenzamos este programa bajo la influencia de los grises. También estuvimos con el tema de los nórdicos en la segunda edición y finalizamos con los reptilianos. Sin duda alguna ha sido una aventura estas conversaciones, estas tertulias, estas charlas que hemos tenido en función de las diversas razas. Y bueno, ya hemos querido hacer este programa, este nuevo programa de Nave Nodriza, hacerlo más que nada a modo de comentar aspectos que a lo mejor quedaron en el tintero de lo que son los programas anteriores, ¿cierto? Comprendemos que si bien hablamos de estas primeras 3 razas, comprendemos también de que son muchas más y nosotros hoy en día solamente quisimos dar una pequeña pincelada a estas 3 populares razas. Mi querido Nolosí, yo no sé, ¿qué te pareció, digamos, las revisiones que hicimos? Bastante interesante es lo que tratamos de abordar en estos 3 primeros capítulos de esta temporada, mi querido Yerriot. Justamente tratamos de abordar lo que fueron las razas, tal vez las más icónicas, por decirlo así, las más conocidas, de las que más se tiene incluso experiencia en cuanto a relatos de personas que hayan tenido contacto con ellas. Me pareció bastante interesante cómo, al menos en las 2 primeras, creo que donde yo encontré, en cuanto a la investigación propiamente, más similitudes, sobre todo en la forma de actuar de lo que serían estos seres, me refiero a grises y nórdicos, para ser más específico, y también algunas similitudes en cuanto a los relatos del comportamiento del que expresaba la gente contactada directamente con estos seres. Por ejemplo, una de las cosas donde encontrábamos similitudes, por ejemplo, mi querido Yerriot, es cuando hablaban de que ambos, estas dos tipos de razas, se comunicarían, por ejemplo, telepáticamente, ¿no? Ese sería como un rasgo que me llamó bastante la atención, que sería como el lenguaje o la forma que se comunicaban con la gente directamente. De alguna forma, la forma de comunicarse, que no deja de ser sorprendente, exactamente. Bueno, pero ahí hablamos de seres completamente ya evolucionados, con otro tipo de, si se quiere, biología, por así llamarles, ¿cierto? Bueno, y comenzando de que si ya pueden hacer un viaje desde galaxias distantes o si pueden hacer viajes interdimensionales, ya estamos hablando de seres que ya tienen un cierto tipo de tecnología avanzada, claro, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Exactamente. También podíamos ver, por ejemplo, también a pesar de que vimos esa cosa, o al menos a lo que respecta a lo que yo pude observar en ese tema de similitud, también ver un poco también los diferentes, llamémoslo así, perfiles, digamos, de cada raza, ¿no? Como los grises, en el primer capítulo, si ustedes recuerdan, queridos radioescuchas o podescuchas, por llamarlos así, en ese primer capítulo hablábamos de los grises y hablábamos un poco también de la tendencia que tendrían ellos en venir a tener contacto con la gente, ¿no? Teníamos un dato bastante interesante, que se hablaba de que serían pocos en relación a la cantidad. Y la gran mayoría eran clones. Exactamente, eso era bastante interesante. Y de ahí entonces se sacaría ese suerte como de perfil de que serían unos seres más bien que tendrían poco, digamos, poca empatía con el ser humano, ¿no? En cuanto a su comportamiento, y serían de alguna manera también un poco agresivos. Recuerda, mi querido Yerriot, que revisamos el caso incluso en el primer capítulo, Grises,
de Travis Walton. Exacto, que es un caso bastante popular. Pero bueno, más allá de repasar lo que ya vimos en eso, en esa oportunidad, señalar, ¿cierto?, de que bueno, la capacidad emocional, este contexto que de alguna otra manera se le agrega o se le adjudica a los grises como raza ya más tecnológica, por sobre la raza, o mejor, no por sobre, sino que la diferencia que está con los seres nórdicos, en donde son seres un poquito más espirituales. Yo no sé, mi querido, no lo sé, ¿qué fue lo que te pareció en cuanto a la propuesta, por así llamarlo? O sea, tú, cuando comenzaste en este tema de la ufología, ¿cuáles fueron los primeros seres que te llamaron la atención y por los cuales te apasionaste por este tema? De hecho, la primera raza que yo tengo identificada y como marcada en mi memoria es precisamente la gris, ya que es una raza que se hablaba mucho y se mencionaba mucho en diferentes relatos, en diferentes libros, luego en películas. De hecho, pasó a ser como la imagen más icónica del extraterrestre. Es como el corporativo, ¿no?, de los extraterrestres. Es como el símbolo corporativo. Claro, prácticamente. Lo interesante es que ya conociendo más sobre el tema, uno empieza a ver cómo los relatos van de toda la gente que ha tenido contacto o que tuvo contacto con estos seres, van de alguna manera también hablando de sus capacidades de inteligencia, sus capacidades emocionales de alguna manera, y eso resulta todavía mucho más interesante porque ya uno no se queda solamente con el arquetipo de lo que serían estas figuras, sino que también empezar a conocer de alguna manera cuál sería realmente su comportamiento y cuál también sería su fin, ¿eh?, de estar acá o de visitarnos directamente. Eso me pareció como bastante llamativo, ya obviamente más adelante en el tema de la investigación, pero al menos de entrada esa fue como mi primera como acercamiento con esta raza, sobre todo porque digamos que aunque son en teoría junto con los nórdicos los más parecidos a los humanos, tienen unas características bastante llamativas que son de alguna manera tal vez un poco, podría decirse como grotescas por la fuerza que tienen esas imágenes cuando ves esos ojos tan grandes que al menos de alguna manera asustan, pero también suena bastante interesante y llamativo. Bueno, la cinematografía ha ayudado bastante en ese tipo de temas, cuando se trata sobre todo el tema de los nórdicos o el tema de los grises, por así llamarle. Sin ir más lejos, bueno, la gran mayoría de las películas, The Intruders, Encuentro cercano al tercer tipo, la gran mayoría de esas producciones cinematográficas estadounidenses, de alguna u otra forma, han ayudado, digamos, a perpetuar la visión del gris como la imagen clásica del extraterrestre. Para ser franco, haciéndome la pregunta yo mismo, yo creo que, bueno, para mí también la puerta de entrada es el gris, ¿cierto? Es la imagen más romántica que se tiene, a lo mejor, de lo que son los seres extraterrestres. Sin ir más lejos, bueno, los primeros casos que yo vi y que pude tener contacto fueron relacionados con los grises. Por más miedo que me daba cuando pequeño, me parecían unos seres bastante interesantes y me entregaban bastante. Era un tema de constante intriga. Pero por otra parte, el tema de los nórdicos para mí también tiene algo de particular, que tiene que ver con, a lo mejor, con el mensaje que entregarían a los contactados y que tiene que ver con este mensaje, claro, de paz, de amor, por así llamarle, y que también lo encuentro muy bonito, y sobre todo en los tiempos que, bueno, nosotros vivimos el final de la Guerra Fría, pero yo creo que, como sabes tú, que de alguna manera eran seres que traían un mensaje distinto, un mensaje diferente, y de alguna otra forma daban esperanza a que los seres que estaban afuera estaban preocupados de nosotros. De hecho, sin ir más lejos, hace algún tiempo acá en Chile, en el Planetario de Chile, en la Universidad de Santiago, se hizo en algún momento un programa acerca del fenómeno OVNI, y ahí se habló sobre el caso de unos scouts que estaban en Casablanca, por esa localidad acá en Chile, Quinta Región, y que habrían tenido contacto con seres, digamos, de características nórdicas. Por ende, siguiendo ese relato, a mí siempre me llamaron la atención y siempre fue como un tema a seguir. Bueno, pero eso más allá de la anécdota. Lo otro que nos deja llamar la atención es el tema de los reptilianos o reptiloides, que quieras o no, la web está absolutamente plagada de información, sea verdad, correcto, sea mentira,
Bueno, eso, como bien decimos siempre en todos los programas, va a depender del podcast de escucha, como bien le llamaste tú. Pero en el caso reptiloide, sí, hay bastante de patraña, de hecho, de imaginación, por así llamarle. Y básicamente porque son historias e hipótesis bastante, bastante descabelladas. Yo no sé si te dio esa misma sensación. Son hipótesis de alguna manera incluso hasta retorcidas, si se quiere. Recordemos que estamos hablando de lo que revisamos en el capítulo pasado, el que fue el capítulo 3 de esta raza, la raza reptiliana, reptiloide. De todas maneras, en las tres pudimos observar siempre el componente humano, bueno, el componente humano siempre va a estar. Pero hablando sobre todo el tema como más como sociológico, ¿no? Como se mezclaba con cuestiones religiosas, en otras ocasiones se mezclaba con el gobierno, como lo fue con el tema de reptiliano. Harta política se mezcla en ese tema. Exacto, y si bien es un tema que está bastante en boga hoy en día, lamentablemente yo siento que ahí los disparos, por decirlo así, una figura metafórica, empiezan a apuntar hacia muchos lados, y ahí entonces no es muy difícil encontrar un punto de apoyo para poder continuar con la investigación o darle un toque un poco más científico o de mayor credibilidad, teniendo Exacto. en cuenta todos los temas de conspiración, que es básicamente con lo que se mezcla mucho el tema reptiliano y lo que a mí en lo personal me hace dudar. Yo particularmente, mi querido, no lo sé, yo creo que tiene mucho como de cyberpunk, en el sentido de que es como meter un enemigo, ¿cierto? Es como una suerte de neo-anarquía, en donde ya no somos... de alguna forma estamos en contra de los seres fácticos de siempre, sino que le agregamos esta característica fantástica que son los reptilianos. La teoría en sí deja mucho que desear, por otra parte no deja de ser divertida también, pero bueno, para eso estamos acá navegando en esta nave nodriza, más que nada para investigar, para compartir y para profundizar en las temáticas OVNI. Bueno, al menos quienes nos escuchan tenemos la confianza de que les apasiona, ¿cierto? Sí, de hecho, yo creo que un tema importante, por ejemplo, de el trato que se le ha dado históricamente, los tiempos modernos, yo creo, sobre todo, mi querido Jarrett, al tema OVNI, ha sido pensar que los extraterrestres vendrían en directamente a atacarnos, ¿no? Directamente a ser dueños de la Tierra, darles como esa connotación como de ellos los malos, nosotros los buenos. Bueno, Exacto. llevado también mucho por el cine, por supuesto, ha colaborado bastante en ese aspecto. Pero recuerda ese, no sé si recuerdas ese discurso bien, bien impresionante que da, me parece que en la ONU, no me acuerdo si es Reagan, me parece, cuando habla de qué pasaría si nos enfrentáramos a un ataque. Una invasión extraterrestre. Exactamente. Claro, claro. Claro, entonces, un poco como apelando un poco a la unión de los países, yo me imagino. Utilizando ese recurso, se le ha preguntado incluso en algunas entrevistas, se le preguntó a Clinton o se le preguntó directamente a Obama sobre, digamos que pensando en que eran en su momento los mandatarios del país más poderoso del mundo y el que supuestamente tendría más información al respecto de este tema, ¿qué pasaba con el tema extraterrestre? ¿Qué tanto recurso había? Y si bien se han abierto bastante archivos, yo creo que esa connotación que se le ha dado de, como decían en un inicio, como de seres que nos vendrían a atacar, un poco como lo que hablan los reptilianos en cuanto a la teoría de la conspiración, yo creo que eso desacredita bastante, porque creo, a mi parecer, si ellos están acá o estuvieron acá o siguen estando en cuestión de visita o de exploración, es una cosa que me parece que es mucho más allá que nos vengan a atacar o colonizar, digámoslo así. Creo que quieren aprender de nosotros, como en algún momento hablamos de los nórdicos o hablamos Exacto. de los reptilianos, de buscar esa parte empática. ¿Recuerdas que hablábamos también en ese primer capítulo? Entonces, a mí me gusta más enfocar el tema por ese lado, por un lado que tiene que ver incluso con lo más científico, más que una cosa cinematográfica prácticamente o de literatura fantástica que sea como ataque. No sé qué te parece a ti ese tema, mi querido Jarrett. Bueno, sin embargo, sin duda alguna, es un tema que da para mucho, ¿ok? Así como tú hablas de la intervención de Reagan en la ONU en aquel momento cuando hablaba del llamado Guerra de la Galaxia,
Claro. En esa oportunidad, sí, exactamente, se hablaba no solamente de meteoritos, sino que de invasión extraterrestre. De hecho, sin ir más lejos, y un poquito llevándolo a la actualidad, yo no sé si la oportunidad de leer, mi querido, no lo sé, de esta rama del ejército de Estados Unidos, sí, que va a ser una rama espacial, que más allá de disponer de medios para que ese lugar, el espacio, sea un lugar de guerra, bueno, también deja mucho que desear para defensa estratégica espacial. Bueno, eso apareció hoy día cuando estamos en este día jueves 8 de agosto. Pero bueno, a lo que yo quería ir también, mi querido Nolosí, es que también se habla mucho desde esa perspectiva de lo que pasaría en la sociedad si es que el fenómeno ovni se da por enterado a la civilización, si se reconoce de que este fenómeno existe. De hecho, sin ir más lejos, tanto la ONU, como bien mencionas, tiene una suerte de embajador que vela por el contacto interplanetario o cómo se tendría que seguir una política interplanetaria. De hecho, la representante o presidenta o secretaria general de esa parte de la ONU vino hace algún tiempo acá a Chile. Por otra parte, la Iglesia Católica, que es una de las religiones más potentes del mundo, ha reconocido hasta el día de hoy de que si existen, son hijos del mismo padre. Exacto, de hecho en algún momento el encargado del área de comunicación del Vaticano, ante una pregunta, no sé si no fue hace mucho tiempo de hecho, le preguntaron si los extraterrestres podían tener el tema de la comunión, ¿no? Si serían aceptados, digamos, en la Iglesia. Exacto. Y ellos mencionaron que sí, que digamos que todos seríamos hijos de Dios, seríamos de una misma creación, digamos. Y eso es bien interesante porque, como lo que mencionabas tú hace un rato, Yarreto, o sea, si llegáramos a reconocer o si los gobiernos llegan a reconocer la existencia abiertamente, como lo que no ha ocurrido nunca y creo que no ocurrirá nunca, que se abra así a carta cabal y digan los gobiernos poderosos, sobre todo la existencia de extraterrestres que han estado aquí y que existen, sería realmente un choque con los paradigmas, sobre todo, bueno, no solo políticos, sino religiosos. Sería impresionante lo que podría pasar ahí. Yo creo que es el problema básicamente de del no reconocimiento del fenómeno como un fenómeno real. Exacto, bueno, pero está parte de los riesgos de mantener y de estar, digamos, en esta burbuja, en este pequeño punto en el universo que somos nosotros, que es nuestro planeta. Pero por otra parte, sí, no dejas de tener razón, pero también al momento yo siento que se subestima un poco la conciencia colectiva, más que nada amparado en este relato de la guerra de los mundos. No sé si los escuchas de podcast recuerdan de esta grabación que hizo Orson Welles, en donde bueno, se relató, digamos, esta suerte de guerra a través de la radio. Y en esos tiempos fue escandaloso, hubo gente que atentó contra su vida, o hubo pánico en las calles, gente que se armó y que estuvo preparado para una supuesta invasión extraterrestre. Sin ir más lejos, de hecho en la década de los 90, yo no sé si te acuerdas, cuando la ley, este grupo musical chileno hizo un concierto, acá pusieron unos focos apuntando al cielo, correcto, y mucha gente reportó en las noticias haber visto objetos no identificados. Por ende, bueno, ahí podríamos responder un poco la reacción de las personas, por así decirlo, porque por una parte uno puede decir, sí, efectivamente yo siento que los gobiernos y los poderes fácticos de alguna u otra manera subestiman un poco la reacción de las personas, pero en estos casos, por ejemplo, como lo que pasó con la Guerra de los Mundos, o como pasó en este tema que te estoy relatando en el concierto de la ley, ocurrió, digamos, este fenómeno que fue bastante particular, ¿cierto? El tema básicamente pasa porque genera, por supuesto, genera miedo, genera desconcierto en la gente creo que no está preparada, digamos, ¿no? La gran mayoría. Sin embargo, en los tiempos que corren, mi querido Jerry, yo creo que, y es lo que muchos ufólogos le apuntan también, es que a los tiempos que ya están corriendo, ya la verdad prácticamente no se puede soslayar, digamos, ¿no? Entonces,
probablemente ese pánico o esa suerte como de histeria colectiva desde el tiempo de lo que pasó con aquel programa de Orson Welles y de lo que pasó, por ejemplo, con ese concierto que mencionas o de otras situaciones que hayan pasado, yo creo que la gente ya está mucho más proactiva a entender el fenómeno como un fenómeno real y no como una cuestión necesariamente que les vaya a provocar algún mal o que vaya a ser algo Tipo de que, daño o algo por el estilo. claro, que les vaya a provocar algún daño, exactamente. Entonces, yo siento que, por lo menos en los tiempos que corren, yo creo que sería un poco más factible que la cosa se pudiera como analizar de una manera más fría también. Es verdad. Por otra parte, mi querido Nolosí, el análisis de estos tres grupos, estas tres razas extraterrestres que vimos durante estas semanas, también hablan, o a mí me suena al menos, y no sé si tú compartes esta idea, el concepto que tenemos de ufología, por así llamarle, ¿cierto? Por una parte está una mirada más o menos histórica y ligada a lo que tiene que ver con las teorías de la conspiración, y esto es con la figura del reptiliano. Por otra parte también está esta parte de religiosa o espiritual que viene de los nórdicos, y esta otra arista que es un poquito más espacial, un poquito más ligada a la ciencia, por así si le queremos llamar de alguna manera, y que es un poquito más deductiva, que es el tema de los seres grises. Son como tres vertientes ufológicas que se plasman, digamos, en estas figuras. Sin ir más lejos, ya hablamos, digamos, de estos temas, pero no deja de sorprender el impacto que tiene en ciertos grupos religiosos la figura del nórdico, Correcto. ¿cierto? Que de alguna otra manera se la asocia mucho a ángeles, se la asocia mucho a divinidades y a seres bastante potentes. Eso no deja de llamar la atención también, y a lo mejor aporte un poco más lo que estábamos hablando en cuanto a este tema de cómo afrontaría la sociedad el hecho de que lleguen seres de otro Claro. planeta, o si se confirma, digamos, la vida inteligente. Hablemos de vida inteligente, porque vida micro orgánica debe haber sí o sí, digamos, en otros planetas, hasta en nuestro sistema. Yo no sé qué te parece Así esto, es. no lo sé. Sí, respecto a la raza nórdica, yo creo que, fíjate que pensándolo, analizando cómo se mostraban ellos, les comentábamos en aquel segundo capítulo que tenían que ver mucho con la figura como angelical, tenían que ver mucho con una figura bastante humana realmente, en cuanto a su apariencia, y llamaba mucho la atención el mensaje que entregaban. Era un mensaje bastante pacificador, por decirlo así. Y Exacto. si lo analizamos desde un punto de vista de comportamiento, podría ser bastante lógico pensar que esa forma o esa adaptación, a diferencia de lo que es la forma y el trato, digamos, de los grises, los nórdicos serían una forma también de entrar en esta sociedad de una manera un poco más sutil, digamos, como para no Exacto. generar precisamente tanto pánico y, sin embargo, aún siendo teniendo estos rasgos bastante humanos, serían estos seres que vendrían desde otros planetas, desde las Pléyades. Recordemos que nos pudimos dar cuenta en cuanto a la investigación que sería el origen de ellos. Entonces, yo creo que suena bastante lógico. Sería una forma incluso como más sutil de poder tener contacto con nosotros sin provocar pánico. Y qué mejor, mi querido Jarrett, que justamente trayendo un mensaje bastante pacificador y bastante sano, por decirlo de alguna manera. Exacto, mi querido Norosí, sí, yo siento que por otra parte también puede ser esta necesidad, digamos, del hombre, pero en una versión más New Age, de contar con un padre protector, ¿cierto? Recordemos que la gran mayoría de todas estas teorías nace en la era atómica, en donde la desprotección del hombre hacia el hombre era total, ¿cierto? Entonces aparece esta figura del ser nórdico, esta figura angelical, empieza a dar estos mensajes de paz, estos mensajes de armonía, y que de alguna manera, hasta el día de hoy, siento yo que pueden ayudar a calmar y a separarte un poco de esta vorágine, perdón, que hoy en día vivimos en la sociedad. Pero bueno, eso con el tema Correcto. nórdico. Por otra parte, mi querido Nolosí, a mí esa vez yo tenía preparado unos artículos que me tocó leer
para el caso de los seres reptilianos. Y son dos casos en particular que me llamaron la atención, pero por tiempo no los pudimos agregar. Ya, bueno, aparte, mi querido Radio Escuchas, perdón, nuestros queridos post-escuchas, hemos sufrido problemas técnicos, ¿cierto? En el tema del audio todavía estamos acostumbrándonos. Recuerden que este es un proyecto, esperamos nosotros que de aquí a un tiempo ya empecemos a tener un audio un poquito más perfecto, ¿ya? Así que eso antes de seguir, ¿ok? Esa es nuestra humilde excusa. Bueno, comentarles de que en el caso de lo reptiliano, va muy amparado a lo que tiene que ver con las teorías conspirativas. Y bueno, muchas personas se han abrazado a este tipo de teorías. Por ejemplo, una de las noticias que yo vi que tiene que ver con noviembre o diciembre, no recuerdo en este momento la fecha, del año 2017, en donde una persona había sido arrestada y que había sido encontrada con un arsenal de armas, y esta persona le echaba la culpa a supuestos seres reptilianos que se habían puesto en contacto con él. Esa fue la justificación que esta persona entregó. O sea, estamos hablando de un nivel de fachatez enorme, ¿cierto? Y por otra parte también comentarle un caso y que a mí me llama la atención más que nada. Yo soy seguidor de los Smashing Pumpkins, que es una banda de rock norteamericana, que su líder Billy Corgan hablaba de que él tuvo contacto con el dueño de una disquera y que él presenció un supuesto cambio de forma de este alto ejecutivo y que hasta el día de hoy no se explica. Bueno, en este último tiempo igual Billy Corgan, hay que también decirlo, el vocalista de los Smashing Pumpkins, ha tenido bastante, digamos, noticias por comentarios extraños que está haciendo. Pero bueno, no deja llamar la atención de que a través de esta misma dinámica de los reptilianos aparezcan, digamos, este tipo de comentarios y sea también caldo de cultivo para este tipo de relatos. Claro, sobre todo porque se ha puesto de alguna manera de moda también con todo este... esta época que vivimos de temas de conspiración, de que se han empezado a mezclar con gobiernos, con grupos de poder, como analizamos en ese último programa, o en el programa pasado más bien, y que por supuesto no deja exento al tema OVNI, en este caso a los reptilianos. Creo que de las tres razas que vimos, mi querido Yarriot, en estos programas, creo que es la que más me deja duda. Básicamente, y una pena porque es realmente de la que más se habla ahora, pero imagínate para todo lo que se presta con el primer caso que acabas de mencionar, por ejemplo. Exacto. Realmente salen cosas que realmente empiezan a rayar un poco como en la paranoia realmente o en el trastorno de personalidad directamente de los relatos de las personas. Es bastante difícil creerlo. Creo que tiene un componente bastante interesante, como veíamos en el último capítulo, de antecedentes, por ejemplo, con los dinosaurios. Me parece que por ahí podríamos buscar razones un poco más lógicas. Yo dudo bastante que sean, no sé, que los presidentes, o que los reyes, o que las monarquías, o que los, no sé, que los artistas que están sonando ahora en la radio sean reptilianos, como prácticamente uno está infectada la red de eso, de ese tipo de deducciones, mi querido. Ya no sé qué piensas tú al respecto. Sin duda, no, es súper descabellado lo que se habla. Bueno, pero de alguna otra manera todo nace de esta persona, David Icke. Yo no sé si tendrá un poco de relación, pero me acuerdo de una serie que se llamaba B, que ahí yo conocí el concepto de los reptilianos, que eran estos seres que llegaban a la Tierra, ¿cierto? Y que de alguna otra manera, bueno, no se daban a conocer su identidad. Pero me llama la atención de que después de esa serie aparezcan, digamos, este tipo de relatos. Pero bueno, eso serían especulaciones mías, ¿ok? Pero bueno, no deja de ser interesante de todas maneras comentar este tipo de hechos. Así es, mi querido Yarriot. Esta ha sido entonces nuestros tres últimos programas, estos donde quisimos básicamente hablar de estas tres razas que de alguna manera también engloban a muchas otras. Por supuesto, ustedes podrán encontrar si averiguan un poco más también al respecto de las razas extraterrestres que se tienen identificadas o de las que se han hablado a través de la historia. Por supuesto, encontrarán otros nombres, pero de alguna manera las vertientes salen o se desprenden de estas tres que ya vimos, de alguna manera siendo como alguna subrama, sobre todo esta última, la reptiliana, que sería
de alguna manera la más polémica por los antecedentes que se manejan. Lo que quisimos básicamente también hacer en estos tres programas también fue englobar a todas y darles también, sobre todo, la mayor cantidad de datos, tratando de contrastarla también con el tema científico, con el tema histórico, por supuesto, y con testimonios también, para que pudiéramos ir redondeando un poco al respecto de lo que serían las razas extraterrestres de mi querido Jarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, y bueno, la nave nodriza sigue su viaje, y no se olviden de mantener un contacto con nosotros. Nosotros estamos en Twitter, tenemos nuestro Twitter que es @navenodriza1, ahí nosotros estamos subiendo información constantemente, hablando acerca de los distintos casos que hemos ido hablando en cada uno de nuestros programas. Para la próxima semana vamos a hacer un programa bastante particular para todas aquellas personas que se están integrando y que o quieren conocer también sobre el fenómeno OVNI. Vamos a hablar acerca de conceptos ufológicos en bueno, en este mundo de lo que es el tema OVNI. El tema OVNI ha dado ya, a través de las investigaciones que se han realizado, ha amparado y acuñado bastantes conceptos y bastantes términos que el próximo programa vamos a compartir, y vamos a estar hablando con nuestro estimado Nolosí desde Ciudad de México. Por otra parte también, mi querido Nolosí, bueno, compartirle, y esto a modo de dato, de que bueno, cada uno de los casos son conocidos, digamos, internacionalmente, por ejemplo, y cada uno tiene, se puede reflejar en lo que tiene que ver en el mundo de la cinematografía. Entonces, para darles como dato algunas películas que se encuentran disponibles en distintos formatos y que de alguna otra manera han enriquecido y han ayudado y han tratado el tema OVNI con testimonios serios y testimonios reales que vienen y nacen de la ufología. El primero de estos tiene que ver con encuentros cercanos de tercer tipo, la película de Steven Spielberg, ¿cierto? Que ahí Jack Vallée está representado por un actor, obviamente. en ese caso, encuentros cercanos del tercer tipo tratan bastante serio la temática OVNI, tienen bastantes conceptos, digamos, de lo que tiene que ver con la investigación ufológica, lo cual es recomendable para toda aquella persona que quiere ingresar al mundo de la ufología. Por otra parte, no sé si se acuerdan ustedes que hablamos en el caso de los grises, el tema de Travis Walton. Hay una película que se llama Fuego en el Cielo, que es básicamente el relato completo de Travis Walton y su paso por este tema ufológico. Por otra parte, también está la película Comunión, que es una película realizada ya en los años 80, que está protagonizada por Christopher Walken, ¿cierto? Bueno, esta película habla netamente del tema de las abducciones, temática que de alguna manera Bob Hopkins hace, digamos, popular. Y de hecho el libro se basa en investigaciones que él hizo, ¿ok? Por otra parte, también está una película que, si bien fue bastante polémica, puesto que se habló de que había sido, de que algunos relatos eran falsos, pero no deja ser interesante la temática, que es el cuarto o la cuarta fase, ¿ok? Donde aparece Mila Jovovich, una película bastante interesante para todos amantes del fenómeno OVNI. Ya, una película más contemporánea, ¿no? Exactamente, de hecho es como del 2009, estábamos hablando hace algún rato, mi querido Nolosí. Señores, vamos a dejar esto hasta acá. Bueno, la nave nodriza sigue avanzando en su viaje, y la próxima semana, mi querido Nolosí, vamos a tener esta revisión de conceptos ufológicos y que esperemos compartir con cada uno de ustedes. Correcto. Para que cuando hablemos más adelante todos sepamos de lo que estamos hablando, obviamente. ¿Okay? Y familiarizándonos con los conceptos. Exactamente, que es muy importante, puesto que en cada tripulación el idioma tiene que ser siempre homogéneo, ¿ok? Y nuestra nave nodriza se compone con muchos integrantes y esperemos que se siga llenando con muchos integrantes más, ¿ok? Vamos a dejar esto acá. Primero que todo, agradecerle las sintonías, las escuchas que hemos tenido durante este último tiempo, ¿cierto? Y esperamos que sean mucho más. No olviden de compartir, de recomendarnos y de entregar los audios a través de iVoox o distintas bases que hoy en día la nave nodriza dispone. Por otra parte, también
recomendarles que nos escriban y que nos se suscriban, digamos, a nuestra cuenta de Twitter en @navenodriza1. Señores, vamos a dejar esto hasta acá. Primero que todo, bueno, por mi parte me despido. Y bueno, lo dejamos, mi querido Nolosí, no sé si quieres decir algo. Así es, mi querido Jared, agradecerles, como dices tú, a la gente que nos siga dando su sintonía, que nos siga escuchando, que nos siga compartiendo y que esté muy atenta a lo que va a ser el siguiente capítulo, que será el quinto capítulo, que estén escuchándonos. Y bueno, la nave nodriza, como siempre decimos, tiene mucho lugar, así que acompáñenos en el siguiente viaje, que será igual o más interesante que los anteriores. Exactamente. Bueno, seres de otra dimensión, viajeros del espacio, esa respuesta no la tenemos. Ustedes son invitados a responderla. La nave nodriza sigue su viaje. Nos vemos en una nueva edición. Adiós.